Parece ser que la corrupción del petrismo no paró con la financiación del narco y les voy a contar por qué. Como no pueden ganar las elecciones de manera legal, buscan ganarlas de manera ilegal. El día de ayer, Andrés Idarraga, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, publicó un informe en donde dice que aproximadamente 500 candidatos a las elecciones territoriales están inhabilitados para participar. Obviamente, los colombianos dirán, eso no es tan grave, inclusive está cumpliendo sus funciones, pero no, se extralimita. Es el Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría quienes definen quiénes estamos o no inhabilitados para poder participar de las elecciones. Obviamente en este informe no aparece nadie del pacto histórico, sino que es una estrategia deliberada para poder alterar los resultados en las elecciones territoriales. ¿Por qué? Porque si la presidencia de la República dice que un candidato o el otro está inhabilitado, adivinen, pues obviamente afecta al resultado electoral. Otra corrupción del pacto histórico, la cual no va a pasar impune. Por eso el día de hoy radicamos una queja contra el señor Andrés Idarraga, el secretario de Transparencia, porque entre su extralimitación de funciones está cometiendo un delito. Y además no nos vamos a dejar mamar gallo de los autoritarios que trabajan con Gustavo Petro, y aunque quieran afectar los resultados democráticos de manera ilegal, no se los vamos a permitir. Es con acciones que frenamos la dictadura en ciernes de Gustavo Petro, y es con acciones, ciudadanos de ustedes, que necesitamos que voten bien este 29 de octubre. En Bogotá, apóyenme al Consejo, pero en el resto del país apoyen a Salvación Nacional, un partido de verdadera oposición, de oposición auténtica.